tiempo de entrevista, tiempo de actualidad aquí en Canarias al Día, Mírame Televisión. Y hoy centrando nuestro punto de mira en la Isla Baja de Tenerife, porque el municipio del Tanque ha sido noticia, ha sido actualidad en los últimos días a raíz del segundo juicio que en solo 6 meses ha tenido, por el que ha tenido que pasar el actual alcalde del municipio del Tanque, Román Martín. Ya fue condenado hace 6 meses por un delito de prevaricación a 12 años de inhabilitación especial y de nuevo se enfrenta a una posible pena de 14 años de inhabilitación. Esta misma semana, mientras se sentaba en el banquillo, el mismo martes anunciaba su intención de presentar su dimisión. Lo cierto es que, por ley, ya tendría que haber abandonado la alcaldía del ayuntamiento, sin embargo, no lo ha hecho. Vamos a intentar entender en qué situación se encuentra políticamente el municipio del Tanque y también a intentar entender un poco esos hechos que ya se repiten de desprecio por parte del alcalde. Así lo ha considerado el tribunal ya en el caso de una residencia, de un geriátrico que se abrió con informes en contra, y así parece, se desprende también de la acusación de la fiscalía en el caso de la contratación a dedo de una decena de personas en el ayuntamiento de la Isla Baja de Tenerife. Para hablar de todo ello nos acompaña Pablo Esteves, que es concejal de Nueva Canarias en el consistorio. Pablo, muy buenas. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Concejal y alcalde, exalcalde durante dos etapas distintas, ¿verdad? En el municipio. Efectivamente. En dos etapas, del año 95, 97 y 2002-2003. Lo cierto es que me gustaría empezar por intentar entender la situación actual del ayuntamiento, pero quizás por el último anuncio del alcalde. El alcalde ha dicho que va a presentar su dimisión. Bueno, en realidad es incorrecto, ¿no? Porque él está inhabilitado desde el mes de noviembre con sentencia, si bien no firme, pero que está establecido, ¿no? Lo tiene así establecido la Junta Electoral Central, que todo alcalde que se haya condenado por prevaricación, aunque la sentencia no sea firme, está inhabilitado en cuanto el Pleno Municipal tome conocimiento del mismo. De hecho, el Pleno del Municipio del Tanque ha tomado conocimiento de esa sentencia. ¿Ha tomado conocimiento del Pleno? Sí, por supuesto, hasta en dos ocasiones. Se ha llevado a Pleno y de hecho, está remitida la sentencia a la Secretaría del Ayuntamiento del Tanque, con lo cual hay conocimiento por parte de la Secretaría y por parte del Pleno de que esa sentencia es así. ¿No? Con lo cual yo interpreto que no procede presentar la dimisión, lo que procede es entregar el acta de concejal, porque no se dimite de algo del que uno está inhabilitado, ¿no? O sea, él debería renunciar y entregar su acta de concejal en la Secretaría del Ayuntamiento. Es lo que procede. De hecho, ahora mismo no estamos sin alcalde, ¿no? Ahora, bueno, están sin alcalde en la práctica, pero la realidad es que la alcaldía oficialmente la sigue ocupando Román Martín. Sí, efectivamente. Román Martín sigue yendo a diario, ocupa su despacho de alcaldía y su grupo de gobierno lo mantiene como alcalde. De hecho, da órdenes a los trabajadores y funcionarios municipales, hace las veces absolutamente de alcalde. ¿Y está firmando documentos? ¿Está firmando eso decretos? Eso no lo creo que no lo está haciendo, porque sabe muy claramente que al estar inhabilitado no puede ejercer firma, porque eso además sería una nueva prevaricación. Y lo cierto es que también ha anunciado que se ha dado de baja del Partido Socialista. Por tanto, entiendo que ahora mismo es concejal no adscrito del ayuntamiento. Sí, él figura ahora mismo como concejal no adscrito porque creo que en el mes de enero, no en noviembre, sino en enero, presenta un escrito en la Secretaría del Ayuntamiento diciendo que se ha dado de baja en el Partido Socialista, por tanto, se da de baja en el Grupo Municipal Socialista y, por tanto, pasa a ser concejal no adscrito. Así es como figura, pero solamente es un trámite legal para, por así decirlo, quedar bien con el Partido Socialista, que le exigía, como su normativa dice, que exige que todo alcalde condenado, pues todo cargo público que haya sufrido condena, incluso con vista oral abierta, simplemente debería presentar la dimisión de cualquier cargo público y, por tanto, cumple con eso en enero, ¿no? Pero vamos, a efectos diarios, él sigue yendo al ayuntamiento diariamente, con lo cual eso es el papel mojado, ¿no? ¿Y el Partido Socialista, qué ha dicho ante todo esto? ¿Ha dicho algo ante esta situación? Hombre, yo creo que el Partido Socialista se ha puesto de perfil, ha mirado para otro lado, de hecho, de facto lo sigue manteniendo como la alcaldía, o sea, el grupo de gobierno que está compuesto por 7 concejales, los 6 restantes lo siguen considerando el alcalde y, de hecho, absolutamente a diario recibe órdenes de él, las obedecen como tal y lo siguen manteniendo en la alcaldía. O sea, está clarísimo que esto es un poco de cara, el Partido Socialista de cara a la galería, a los demás les exige lo que les exige, pero por adentro, este es el comportamiento que tiene.
Vamos a volver entonces a la primera pregunta. Ha anunciado en sus redes sociales que va a dimitir. Entiendo que usted no se cree por lo que me ha dicho este anuncio del alcalde. No me lo creo. Hasta que yo no vea que presenta su renuncia y entrega su acta de concejal, no me lo creo. Esto es otra tapadera más de que lo anuncia, además lo anuncian en Facebook, pero realmente no ha dado ningún paso legal donde se vaya a registrar realmente esa renuncia, ¿no? Y también venía a decir algo así como que la presentaría ante una asamblea, pero ¿qué asamblea si no está en el Partido Socialista? Otra incoherencia y otra contradicción más. Si se ha presentado a la baja en el Partido Socialista, no tiene capacidad de convocatoria de ninguna asamblea local, porque de hecho ya él no pertenece al Partido Socialista, no puede convocar nada ni dar cuentas a ninguna asamblea local. Por tanto, es otra estratagema más de cara a quedar bien como imagen de que yo voy a presentar, rendir cuentas, decirlo, pero en realidad en el fondo nada, no, porque no puede de hecho. Y entonces, ¿el secretario municipal, llegado a este punto, no tendría que haber informado para que abandone la alcaldía, Román Martín? Sí, efectivamente, ¿no? Eso es un poco lo que le hemos pedido desde la oposición, que el secretario del ayuntamiento debe de haber hecho un pronunciamiento de cuál es la situación legal de Román Martín y que, por tanto, seguir un poco las indicaciones del secretario, porque Román Martín no ha obedecido a nada, no ha obedecido ni a la Junta Electoral de Zona, ni a la Junta Electoral Central, ni a la propia sentencia, ni a los propios principios del partido, sigue ahí y, bueno, mientras ninguna instancia realmente le diga que tiene que abandonar porque está inhabilitado, no lo hará. Yo creo que el secretario del Ayuntamiento del Tanque tiene elaborado un informe donde mi parecer es, sí, que efectivamente tiene recogido que dando constancia de que la Junta Electoral Central tiene establecido que todo alcalde que haya sufrido una condena de por prevaricación y condenado a inhabilitación activa, sí, de su proceso, tiene que abandonar la alcaldía. Pero lo que sí sé también es que a fecha de hoy ese escrito no ha hecho efecto o no ha sido registrado en el registro de entrada del ayuntamiento y, por tanto, Román Martín sigue estando ahí sin que se le aplique la inhabilitación de la condena de noviembre. O sea, usted viene a decir que hay un informe que está hecho por el, sí, secretario, pero, uh-huh, que no se ha registrado, que no se le ha dado trámite. Trámite, efectivamente. ¿Y por qué no se le ha dado trámite? Bueno, eso entra dentro de la falta de transparencia absoluta del Ayuntamiento del Tanque, donde el Román Martín no da información alguna de lo que pasa en el Ayuntamiento y, por tanto, el informe secretario, tenemos conocimiento por lo típico, ¿no? Porque sabemos, ¿no?, que después de 5 meses que el secretario tiene que mover fichas en ese sentido y sabemos que tiene elaborado el informe. Pero efectivamente lo que pasa con él, el trámite que se le ha querido dar, no lo sabemos porque además no da información alguna. ¿Se están convocando plenos después de la condena al alcalde? No se están convocando plenos, entre otras cosas porque el alcalde no puede ejercer la firma y por lo tanto no va a convocar plenos, no va a entrar en otro acto de prevaricación. Sí, el ayuntamiento del mes de noviembre está absolutamente paralizado desde el punto de vista de la gestión diaria de la firma del alcalde porque no lo está ejerciendo ni tampoco ha delegado, por supuesto, no sé si tendrá que delegar alguna firma en algún concejal o algún teniente de alcalde, pero a fecha de hoy, por ejemplo, la convocatoria de pleno es el ejemplo paradigmático de que el ayuntamiento está paralizado. Teniendo en cuenta todo lo que usted ha relatado, toda la situación jurídica por la que atraviesa el alcalde y administrativa, ¿tiene secuestrado el ayuntamiento el alcalde en estos momentos? Pues sí, se puede decir que sí, porque efectivamente, o sea, el tema es más grave, porque en derecho tendríamos que decir que él, conociendo y sabiendo que está inhabilitado y que tiene que abandonar el cargo, estaría conculcando los derechos de un tercero, que sería el octavo concejal de la lista del PSOE, que debería tomar posesión en sustitución de él. Y está conculcando durante 5 meses, 6 meses que lleva ya inhabilitado el derecho a pertenecer al Pleno. Es más todavía, otra cosa una pregunta que yo me hago es, ¿quién está pagándola y quién está firmando las nóminas del Ayuntamiento del Tanque? Porque las nóminas se están pagando. Por supuesto, yo no creo que los concejales y los trabajadores y funcionarios del Ayuntamiento no han estado cobrando desde el mes de noviembre, han cobrado. ¿Quién está firmando? Esa es otra incógnita de lo que puede estar pasando ahí dentro, porque la verdad no recibimos información, no lo sabemos. El secretario es un policía local del municipio.
Sí, esto es una situación también bastante irregular. Llevamos, no sé, como 3 o 4 años donde no hay un secretario de titular y la plaza la está ocupando actualmente de forma accidental, una secretaría accidental, un policía local del municipio, que bueno, que el hombre no es por nada, pero ejerce con mucho mérito toda la labor que supone los cometidos y las funciones de un secretario, que fundamentalmente son velar por la legalidad vigente, porque se cumpla la legalidad en todos los actos administrativos del ayuntamiento, y dar fe. Sin embargo, también tenemos que entender que es un policía local, sus conocimientos jurídicos y en materia de la administración pública son los que son. Pero eso le iba a decir, ¿tiene formación, tiene los conocimientos jurídicos necesarios para ocupar esa plaza? La figura del secretario accidental está pensada para un tema de trámite de unos cuantos meses y tal y cual. Esto es otra irregularidad que no se entiende cómo función pública ha mantenido este estado de inestabilidad jurídica en el ayuntamiento del Taico con una secretaría accidental durante años y años. Y claro, porque esto al final el gobierno de Canarias también lo está permitiendo desde función pública que esto ocurra. Efectivamente, es que es así. Es que de hecho, función pública que en este momento, que debería también estarse pronunciando de lo que está pasando en el Ayuntamiento del Tanque, de cuál es la situación en la que está el alcalde, de cuál es la situación en la que está el Ayuntamiento, no se pronuncia, no tenemos conocimiento de nada. Y es más, ahora mismo, quiero interpretar que incluso el asesoramiento al secretario accidental, que es una persona que con sus limitaciones, como hemos dicho, sin embargo, está realmente a la luz de un poco de las circunstancias diarias sin tener mayor asesoramiento. Y realmente esa figura del secretario accidental, teniendo en cuenta que además es un policía local del municipio, ¿no es una figura que pierde la independencia que debería tener un secretario por esa relación? Al final, el jefe de la policía es el alcalde en el municipio. Bueno, efectivamente. ¿Usted cree que está trabajando con independencia el secretario? Yo sí, absolutamente. Creo la integridad absolutamente de la personalidad del policía local que está haciendo ahora mismo las labores de secretario general. Para mí tienen toda mi absoluta, por lo menos, confianza y seguridad de que está ejerciendo su cargo, primero, desde el mejor de su disposición de conocimiento y con absoluta independencia e imparcialidad. Claro, pero ahora hay un informe que no se le ha dado trámite, por algo será. Bien. Como si me permites, no quiero entrar porque el Tanque es un pueblo pequeño, nos conocemos todos ese día a día y yo en realidad quiero pensar que ahí no hay ninguna maldad ni ningún trabe de cara a que la situación esté prolongada, ni mucho menos por el secretario. Yo creo que aquí la figura clave que realmente está provocando todo el tema, que está provocando un tapón y un cuello de botella en lo que es la gestión del Ayuntamiento del Tanque, es Román Martín. En cualquier caso, la figura del secretario sí que es importante por cosas que vamos a hablar, porque cosas que han provocado la situación judicial del propio alcalde, pero para terminar con este asunto, ¿por qué no se ha convocado esa plaza de secretario en estos años? Bueno, esa es una pregunta que verdaderamente a mí se me escapa porque... ¿Usted no la ha preguntado ahí? Sí, la hemos hecho continuamente en los plenos. ¿Qué pasa con la secretaría tal? ¿Por qué no se provee de un secretario de Dirección Nacional? No lo sabemos. La respuesta siempre es que no hay. No hay, no tal, no conseguimos. Nadie quiere venir de forma de la figura de acumulación de plaza. Ahora mismo creo que estos días sí se está hablando de eso, de que quieren acumular la plaza. Pero la realidad es que no termina nunca de haber una figura de secretario de plaza. Lo cierto es que la que fue secretaria en diferentes etapas durante unos 18 años en el ayuntamiento, que ahora es secretaria del Ayuntamiento de Los Silos porque sacó la plaza de ese ayuntamiento de secretaria interventora, que es el puesto que también hay en el municipio del Tanque por población, esa persona ha sido la secretaria durante todos esos años y coincidió con la etapa de Román Martín también en su gestión como alcalde, y es la persona que ha sido clave porque ha declarado tanto en el juicio de la apertura de la residencia como en el juicio de las personas que se han colocado en el ayuntamiento de manera ilegal, de esa decena de trabajadores, bueno, pues ha demostrado que sus informes eran constantemente ignorados por la alcaldía, que incluso, como en el caso de las contrataciones, levantaban los reparos de manera reiterada una y otra vez. ¿Esto es la tónica habitual? ¿Ha sido la tónica habitual durante los mandatos de Román Martín gobernar de espaldas a los criterios jurídicos de los funcionarios? Bueno, absolutamente.
para dar un ejemplo así muy gráfico de esto, yo llevo desde el año 2011 en que él toma la alcaldía con el Partido Popular, presentando en el juzgado de ICO una serie de denuncias donde ya desde ese momento empiezo a denunciar que de forma continua y reiterada el alcalde del Tánker levanta reparos de todo tipo. De nóminas, de contratación, de contratación de empresas, pero de forma continua, ¿vale? Entonces, el caso más paradigmático fue la residencia de mayores del municipio. ¿Qué ocurrió allí en ese caso? Pues en ese caso fue gravísimo, ¿no? Porque una residencia que tengo que decir además que estaba terminada, estaba equipada y estaba amueblada, pero que no se podía abrir en el año 2014, hasta el 2014, porque no había un certificado final de obra preceptivo del arquitecto de la obra, entre otras cosas porque tenía dudas sobre la seguridad de la primera planta, que era una planta que se encontró hecha y que una vez terminada la obra informó al ayuntamiento que no entregaba el certificado de obra porque necesitaría hacer un estudio de cata de seguridad para darle la misma. En 2014 Roma Martín, haciendo caso omiso a todas estas advertencias, el aparejador municipal le presenta un informe negativo a la apertura, la secretaria le presenta un informe negativo a la apertura basándose en que no hay certificado final de obra y en otras cosas más, por ejemplo que no se puede dar acometida de luz porque al no haber certificado final de obra una empresa no da el certificado para el enganche, ordena un enganche a los trabajadores del ayuntamiento. La contratación, que esto además enlazamos con lo de ahora, contrata personal sabiendo que el centro se abre ilegalmente y prorroga contrataciones una tras otra con informes negativos de la secretaria diciendo que no solamente los contrata, que es el motivo de ahora del juicio actual, de forma irregular, sin llevar el principio de publicidad, mérito, igualdad y capacidad, sino que encima además a sabiendas de que los contrata para una residencia ilegal. O sea, porque algunas de las personas que ahora han sido testigos en el juicio de ahora de Román Martínez fueron contratadas en su momento de manera ilegal para esa residencia que se había abierto de manera ilegal. Efectivamente, además defendiendo la urgencia, porque queda muy bien decir que para una residencia de tercera edad hay que contratar urgentemente una limpiadora y a un auxiliar de clínica, pero es falso porque esa contratación viene desde el año 2014 y prórroga y tras prórroga y levantando continuamente reparos, o sea que nunca tuvo tiempo de hacer un concurso para ver la capacidad de a quién contrataba, sino que continuamente se contrataba, pues eso, a dedo. O sea que realmente, bueno, entiendo que había una forma de gobernar constante de ignorar el criterio de la secretaria, pero claro, también lo que ha venido a decir el alcalde es que esto eran cuestiones fundamentales para el municipio. Usted ha dicho ahora que no había esa urgencia porque al final es una residencia que se acaba de abrir, además que se abre de manera ilegal, pero el alcalde insiste una y otra vez, lo ha dicho en el juicio, que eran contrataciones de urgencia, que también había personas que tenían que hacer la atención del servicio de atención domiciliaria, que necesitaba limpiar los colegios, es uno de los ejemplos que literalmente ha dicho. Ninguna de esas urgencias existía en el municipio. Vamos a ver, en la vida diaria de todos los municipios hay siempre alguna urgencia, siempre hay alguna discapacidad que se suple con tu propio personal, con el personal que ya tienes. Y cuando realmente necesitas crear o contratar, contratas con tiempo. Ningún ayuntamiento de Canarias, ningún alcalde está implicado porque haya hecho contrataciones urgentes en ningún momento. O sea, cuando alguien coge una baja, el ayuntamiento tiene esa flexibilidad, esa capacidad con su propio personal para cubrirlo hasta el tiempo que de verdad haga falta contratar a alguien. O sea, el esgrimir la urgencia se lo imponía y tal igual, mentira, porque además en el juicio creo que ha quedado demostrado que no había ninguna, ni no pudo demostrar, en la magistratura de trabajo, todos los que le echaron para atrás todos esos contratos, no demostró en ningún momento cuáles eran los motivos de la urgencia. Viendo los contratos en concreto, estos que se están investigando, que se produjeron entre los meses de abril y junio, julio del año 2015, que fue un año electoral y que coincide que al final es una fecha. Ya digo, esos contratos se produjeron los meses antes y después de esas elecciones. ¿Usted cree que tuvo algo que ver? Ay, una pregunta que, bueno, todos sabemos lo que ocurre en época electoral y cómo los grupos de gobierno especialmente se vuelven muy sensibles a temas de todo este tipo. Y yo no quiero pensar ni quiero asociar realmente que la cercanía electoral haya podido tener...
yo creo que eso en la mente de todos queda, que ahí siempre hay un... No, prisa en muchos temas. ¿Usted cree que eran compromisos que tenía el alcalde? Bueno. Hay una tía, hay una de las personas beneficiarias era tía de una concejala, otros pues tenían algún tipo de relación con el alcalde, otros no, otros eran simples vecinos. Efectivamente. Hay una parte que es cierta, ¿no? En un municipio tan pequeño como el nuestro no conocemos todos. Usted ha sido alcalde, por eso le pregunto. Efectivamente, y sabemos que, claro, que cuando quieres contratar, no es raro que aparezca un familiar tuyo pidiendo empleo y que además en una corporación de 11 concejales siempre hay un familiar, alguna relación familiar en algún contratado. Nosotros, además, nunca, siempre hemos tenido a gala no criticar eso, salvo que fuera una cosa realmente flagrante de contratación despótica. Y claro, en ese aspecto, no. Ahí sí, no, en eso no le quito. Pero está claro que la contratación que él hace, por mucho que justifique la cercanía de las elecciones, el hecho de ese día a día de que cuando ya se aproxima la fecha electoral de quedar bien, por así decirlo, con el vecino, pues pudo haber hecho algo, algún implante, pero vamos, yo no lo puedo afirmar, por supuesto. Si finalmente Román Martín deja la alcaldía, ¿quién cree usted que va a ser la persona que se va a proponer para sustituirlo? Bueno, una vez que deje la alcaldía, está clarísimo que se tendrá que celebrar un pleno donde la corporación tendrá que elegir al alcalde. El grupo de gobierno del grupo socialista está compuesto por 7 concejales. Yo creo que entre ellos hay personas capacitadas. Ahora mismo está clarísimo que la primera teniente de alcalde, todos sabemos en el municipio. Esther Morales. Todos sabemos en el municipio que en el fondo ha sido la alcaldesa en la sombra, realmente. Es la persona que lleva todo el intríngulis interior y el día a día del ayuntamiento. Ella está en el día a día del ayuntamiento. Por supuesto, es la persona que realmente, como siempre, ¿no? Siempre está la figura política más relevante, que en este caso en un ayuntamiento es la alcaldía, que por supuesto que se encarga de muchísimos temas y tiene muchísima responsabilidad, pero también sabemos que la vida diaria de cualquier institución la llevan a cabo y la llevan sobre sus espaldas un montón de trabajadores, funcionarios y concejales que realmente sacan el trabajo diario. De hecho, si no me equivoco, ya ha tenido también que declarar en el juicio a Román Martín. Claro, si tenía un papel tan activo y llevaba el día a día del ayuntamiento, ¿hasta qué punto era conocedora, por ejemplo, de estas actitudes del propio alcalde de cara a levantar los reparos constantemente de la secretaria? Sí, hombre, efectivamente, la afirmación que acabo de hacer de que lleva el día a día es así de cierta. Creo que en el juicio ha dicho que no tenía conocimiento del modo en que se llevaban a cabo. Eso es lo que ha dicho, pero claro, yo lo escucho a usted yo, y... Yo realmente, claro, desconozco y no puedo decir que si eso es cierto o no es cierto. Yo lo que sí puedo decir es que una primer teniente de alcalde está al día, y si no está al día... Pues no, su nivel de competencia hubiera sido más bien bajo, pero yo a ella la considero con un nivel de competencia alto y por tanto creo que no se le escapaba ninguno de estos lances de contratación. Si Román al final da el paso al lado, si Esther se acaba convirtiendo en la acaba eligiendo el pleno como alcaldesa, ¿usted cree que van a cambiar las cosas en el ayuntamiento? ¿O esto es un problema no solo de Román Martín, sino de la forma de que este grupo socialista entiende la gestión? Hombre, yo espero que sí, ¿no? O sea, una de las principales misiones de la oposición es velar por la labor y controlar y fiscalizar la labor del gobierno, y yo espero que esto sea ejemplo para quien tome ahora, a partir de ahora, las riendas del ayuntamiento, verdaderamente haga las cosas mucho mejor. Yo creo que además, si no lo hiciera, en el fondo ya vemos lo que ha pasado, ¿no? Sería un error gravísimo que no se cambiara el talante, que no se cambiara un poco la actitud y que la conducta fuera un poco la misma. Eso no creo que vaya a pasar, y además, conociendo un poco el perfil del resto de los concejales, yo creo que realmente, por lo menos en lo que es transparencia, por lo menos lo que es el trato, por ejemplo, de la información hacia la oposición, que ha sido realmente penoso. Nos hemos estado, estamos prácticamente los 10 años de la alcaldía de Román Martín pidiendo y solicitando y casi, bueno, suplicando información de 20.000 expedientes y 20.000 cosas, y de las cuales prácticamente no nos ha dado nada.
Pero hablaba de ese talante. Lo cierto es que Román Martín, cuando llega a la política, llega también con una imagen de político joven que busca un talante democrático y que al final era pues un discurso muy duro. Era el azote, digamos, de la presunta corrupción del municipio, porque había una serie de causas, algunas que todavía se están investigando, como la del exalcalde Faustino Alegría, y él era, tenía un discurso muy crítico con esas cuestiones. Incluso creo que llegó a denunciarlo usted también. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Es muy paradójico el tema, ¿no? O sea, Román Martín llega en el 2011, rompe un pacto con Coalición Canaria, porque es fundamentalmente basado en que acusa a Faustino Alegría, que en eso teníamos el pacto, de que ha prevaricado en no sé cuántos procesos en municipales de gobiernos anteriores. Claro, en realidad en ese momento él se erige, ¿no? pues el regenerador de la vida pública del tanque, la honestidad investida en máximo nivel, se hace realmente un justiciero. De hecho, efectivamente, lleva a juicio a Faustino Alegría, me lleva a juicio a mí. En su caso se archivó la... Absolutamente, se archivó completamente. Me acusó de prevaricación urbanística y el juzgado de Córdoba vino, consideró que no había causa en la misma y lo ha sobreseído, ¿no? ¿Y por qué se cambia de Román Martín, de ser tan tajante con unas cosas y después en la práctica? Bueno, yo creo que todo eso obedece a toda una estrategia de justificación de por qué rompe el pacto, de justificación de por qué me arrincona, por qué, por así decirlo, dentro del Partido Socialista. Hay que recordar que yo pertenecí solamente al Partido Socialista, se desacredita tanto a nivel municipal ante los vecinos como dentro del partido y termina llevándome a juicio y diciendo aquí tengo una ilegalidad de Pablo Esteves, tal igual cuando en realidad era una licencia de obra menor que no verdaderamente sin causa, de hecho se ha solucionado. Y en cualquier caso se ha archivado, pero... Al final llama la atención que, fíjese, con todo, llevamos 25 minutos hablando de esta situación y de cosas que chocan mucho, ¿no? Porque son impensables. Quizás no sé si esto ocurre porque el tanque no tiene tanto foco mediático como otros lados, pero en otros muy grandes municipios sería impensable que esto ocurriera y que se permitiera. Pero la realidad es que hay un apoyo popular que también es evidente, lo ha tenido en las urnas el propio Román Martín. Incluso en las últimas horas veíamos cómo se intentaba convocar una manifestación que finalmente para el día de hoy, para defender al alcalde, un alcalde que ya ha sido condenado en primera instancia y que acaba de ser juzgado por otra cuestión por la que le vuelven a pedir, en este caso, 14 años de inhabilitación. ¿Usted por qué cree que pasa esto? Hombre, yo creo que es innegable el apoyo que ha tenido electoral Román Martín y el Grupo Socialista. Es innegable, está ahí, ha tenido dos mayorías absolutas. El respaldo de los vecinos es absolutamente loable y muy reconocible. Lo que pasa es que yo creo que eso, claro, el confundir eso con que estás por encima de la legalidad verdaderamente es lo que ha llevado a todo esto. Ha sido una pena, yo incluso a nivel personal se lo expresé en un pleno, es una pena que con el respaldo popular, con un grupo socialista mayoritario, con mayoría absoluta, verdaderamente qué necesidad tenía de estar haciendo y haber hecho todo este tipo de ilegalidades, verdaderamente absolutamente innecesario. ¿Y por qué cree que la gente le sigue apoyando, incluso después de la condena? Hombre, porque los comentarios en las redes, algunos digitales... Sí, son de apoyo. Bueno, ¿son de apoyo? Yo creo que siempre hay una parte del electorado, bueno, que tiene una defensa a ultranza de su líder, a pesar de que le puedan decir y le puedan caer 20.000 acusaciones, incluso demostradas como ahora con sentencias judiciales. Yo creo que eso entra en la idiosincrasia del ser humano y de las dinámicas de la sociedad. Pablo Esteves, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo no sé si a usted le quedan fuerzas para seguir en política después de este mandato, pero bueno, viendo cómo están las cosas, ¿se lo va a pensar? Yo me había propuesto, y así lo había dicho a mi asamblea local, que este iba a ser mi última participación en unas elecciones municipales. Yo, lo digo, tengo 65 años, estoy a punto de jubilarme en mi profesión. Pero se le ve con energía, ¿eh? Yo sigo diciendo que a nivel político, incluso a nivel profesional, también profesional, sigo manteniendo casi la misma ilusión y la misma energía que al principio. Lo que pasa es que, bueno, ya llega un momento en que hay que también plantearse otras cosas y, bueno. O sea, en principio, a pesar de toda la situación de Román Martín, su idea es ser fiel a lo que dijo y no presentarse. Sí, por supuesto, sí. No voy a, ahora mismo mi planteamiento va a ser este, sí. Pablo Esteves, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación.
Hemos hablado hoy de la situación del municipio del Tanque. La verdad es que hay algunas cuestiones que son surrealistas, que nos cuesta entender. Hoy hemos, gracias a la aportación de Pablo Esteves, concejal de Nueva Canarias y exalcalde del municipio, hemos entendido un poquito mejor por qué están pasando este tipo de cosas en el municipio del Tanque y por qué todavía Román Martín sigue siendo alcalde del Tanque, a pesar de que legalmente no puede, después de la condena desde hace 6 meses ya por esa apertura del centro geriátrico. Nosotros seguiremos haciendo preguntas e intentaremos también, por supuesto, que Román Martín venga aquí a darnos explicaciones de toda esta situación. Lógicamente ahora está inmerso en un procedimiento judicial, pero bueno, veremos cómo termina todo esto. Nosotros nos despedimos, que pasen una feliz noche.